Presidente de México. Muchas gracias a todas, a todos ustedes por este apoyo, por este respaldo, por esta solidaridad. Creo que en el debate las cosas quedaron bastante claras. Hay dos proyectos distintos y eso fue lo que informamos para que la gente sepa que solo hay dos caminos para México, para los mexicanos, que eso es lo que se va a decidir el día 1 de julio. O más de lo mismo, o un cambio verdadero. Cambio verdadero. Que significa, como lo expresé, terminar con la corrupción, que es lo que más ha dañado a nuestro país. También creo que quedó claro que los que mandan en el país no quieren ningún cambio y quieren engañar. Ahora, apostando a proyectar el regreso del PRI con Peña Nieto en la presidencia de la República. No lo van a lograr. El pueblo va a estar a la altura de las circunstancias. Todo depende de que se rompa el cerco informativo. Si se dan cuenta de cómo utilizan los medios de comunicación, con honrosas excepciones, para tratar de imponer al próximo presidente de México, pero no va a lograrse ese propósito, porque la verdad, en estos 2 meses que faltan, un poco menos, se va a abrir paso y va a llegar hasta los rincones más apartados de nuestra patria, y la gente va a decidir por un cambio verdadero. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Tenemos que aplicarnos a fondo en estos días. Tenemos que seguir haciendo conciencia, casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia, unidad habitacional por unidad habitacional, pueblo por pueblo. Hay que seguir informando, orientando, concientizando a la gente, diciéndole a la gente que no dejemos pasar esta oportunidad histórica, diciéndole a la gente de parte mía que tengan confianza, que yo no voy a traicionar al pueblo de México. Pusimos
dejemos las cosas en claro. Se ganó ese debate. Lo ganamos porque nos asiste la razón. Porque ya no se puede mantener este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Este régimen de mentiras y de engaño. Por eso ganamos el debate. Porque tenemos argumentos, tenemos la razón, tenemos contundencia, porque tenemos autoridad moral. Pueden decir lo que quieran de nosotros, nuestros adversarios, pero nunca van a poder decir de que somos incongruentes y mucho menos de que somos corruptos. Esa es nuestra ventaja. Aprovecho para enviar un saludo a todos los ciudadanos, a todos los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, a los militantes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, informarle a todos los integrantes de las redes sociales que estamos contentos, que estamos felices, porque se ganó este debate y porque vamos a lograr el renacimiento de México. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!